Amigos, hemos llegado a Comitán, donde vive Falcón, y ya tenemos el vehículo donde nos vamos a mover para ir a buscarlo. Pero como que sí, deja YouTube, ¿eh? Ay, papá, y Cheyenne. Pues vámonos, no se lo crea, no es mía. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates y Negativos. Tenemos un video bien chingón. Chingoncísimo, carnal, chingoncísimo. Nadie sabe de Falcón y no se ha aparecido en Reto Jorjá ni en Somos Cacahuates. Está totalmente desaparecido. Sí, la verdad. Y pues nosotros nos vamos a dar la tarea de ir a buscarlo. Así es, vamos a ir a buscar a Falcón. Y este video se llama En Busca de Estudio Falcón. Está escondido por ahí, no sé, dicen que está en la selva. Que está en una cueva, que está en un túnel subterráneo, por no sé, pero lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar, y obviamente también porque es su cumpleaños. Entonces vamos a darle un detallito ahí muy chingón de parte de Negadín y mía, y pues también video es parte, una felicitación de parte de ustedes hacia él. Pues espero también que nos reciba Negadín. Sí, ese va a ser el único problema, porque Falcone no sabe nada. No sabe. Vamos a caerle de sorpresa, y si no está en su casa, vamos a tener que esperar no sé cuánto tiempo para que él llegue y entremos y le demos la sorpresa. Entonces, ese es el único detalle que estoy pensando que íbamos a hacer Negadín, pero así que amigos, no se despeguen en el canal, vamos a ir en busca de Estudio Falconi. ¿Alguien cree que lo logremos? Sí, vamos a poder. Y si no está, pues esperamos, pero de que le damos la sorpresa, se la damos. Venga. Negadín, ya está lista tu maleta, pero tengo una curiosidad. ¿Qué llevas en tu maleta? Mucha gente te preguntará, a ver, Negadín, vas a viajar para buscar a Falcón. ¿Y qué llevas en tu maleta? ¿Qué es lo que llevas? Algo leve, vamos a ver. Mira, a ver. Aquí en esta bolsa pequeña llevo nada más y nada menos que mi cepillo dental. Cepillo. El cargador de mi teléfono. Ajá. Desodorante. Ah, mira. Calcetines y boxer. Un boxer. Lo voy a mostrar porque dice la gente que yo uso trusa, no. Puro boxer largo, dos cosas, 2 metros, mira. Largota. Ahí está, está. Y playera, llevas alguna playera. Ah, sí, sí. La llevo. Ay, me olvidó mi perfume. Tu perfume. Sí. Siete macho. La llevo a guardar esto rápido. ¿Qué llevas ahí? Vamos a ver el cierre grande ahí. Ya llevas un pantalón. Llevo nada más. Un pero pantalón. Si nomás vas a ir un día, ¿no? Pero por más, ¿qué tal? Me ensucio, me hago pipí. Bueno, ya. Sí, eso sí. Está un pantalón. Te echa lodo de Falcón, quién sabe. Llevo un pants para dormir porque ahí en Comitán es algo. Ah, lleva su algo pants. Fresco. Y pues mira, vamos a. Yo desnudo, traigo. Un pants, mira, para dormir, mira. Chingón. Ahí está. Y llevo como 3 playeras, viejo. Ya vieron que yo soy un chingo, mira. Tengo 3 playeras. Una. Digo, yo creo que llevas más ropa, mira, que yo, güey. Mira, no. 2, 3, algo, 4 playeras llevo. Sí, güey. Un chingo de ropa y solo vamos a ir un día, nada más, venga. Por más, hay que ir. Venga, siempre he venido. Bueno, yo llevo menos que tú todavía, mucho menos de lo que tú llevas. La verdad, yo llevo, sí, creo que exageré, pero bueno. Bueno, Edith, la verdad es que yo llevo mucho menos que tú, mira. A ver, principalmente, pues llevo unas chanclitas para bañarme. Sí, vos. Llevo enjuague bucal. Eso es todo, la higiene. Llevo perfume. Perfume. Cepillo. Cepillo. Llevo unas manzanitas para el camino. ¡Oh, qué buena la dieta! Ah, principalmente. A ver. El regalo de Falcón. Ah, la vamos a mostrar. Pero no, vamos allá se va a ver el regalo. Vale. Así. Guárdalo bien entonces. Ah, también llevo mi boxer, así, nada más que los míos sí son bien pequeños. Los míos son bien largos, son bien pequeñitos, bien chiquito, ¿verdad? Bien chiquito. Llevo un gorrito, llevo una playera y solo. ¿Solo eso? Solo pasta y unos audífonos. Sí, es cierto, güey. Nada más. Yo creo que exageré, pero bueno. Me voy a arriesgar así, solo voy por un día, pero me voy a arriesgar así, Negadín. Así que venga, no se despeguen, chavos, que vamos en busca de Falcón. Bueno, amigos, ya vamos caminando y la verdad que hace un calor de la chingada, ¿no, Negadín? Güey, mira, siempre sudo, güey, ahora peor. No, pero es que imagínate cómo no sudar. Mira, graba, güey, no es mucha, no está muy buena la subida, pero sí ya caminamos como 10 minutos, 15 minutos y ajá. Hay mucho calor y vamos sudando. Es que agité, güey. El calor aquí en Chiapas es demasiado, es un infierno vivir aquí. Quiero decirles que donde vive Falconi es clima frío, Nada que ver con el clima de aquí. Aquí el clima es muy caluroso. El clima de allá es fresco, no hay calor. Amigos, hemos llegado a Comitán, donde vive Falcón, y ya tenemos el vehículo donde nos vamos a mover para ir a buscarlo, para ir a comprar su... Oye, despacio, cerebrito. Para ir a comprarle una que otra cosilla que le tenemos ahí pendiente. Pero como que sí, deja YouTube, ¿eh?
Ay, papá, y Cheyenne. A ver, y ni Cheyenne. Dale, güey, entonces, vámonos. No se lo crea, no es mía. Mi carro tiene caminando a pata, va. Ya te vi arriba de tu camioneta nueva. Ay, papá, algún día voy a tener una Cheyenne. Ya la gente lo estaba creyendo que no íbamos a ir a camionetena, pero no. Vamos a ir caminando, amigos, caminando, caminando. Vamos a ir, pues, a buscar a Falconi. Estamos en busca de Falconi porque, pues, obviamente, no sabemos qué se ha hecho todo este tiempo. El gordo trolo, ¿tú qué opinas? ¿Qué ha hecho todo este tiempo? Está encerrado. Perdido. Está en la selva, como es un pinche gorila. En la selva invernando, puro dormir, güey. Amigos, lo que vamos a hacer ahora es marcarle a Falconi y pues vamos a echarle una mentira que vamos a felicitar nada más por su cumple. Falconi, amigos, ahí está marcando a Falconi y no contesta el celular. Negadín, creo que vamos a quedar en la calle, ¿eh? Madre. Otra vez, tú márcale, Falconi. Amigos, hemos llegado al lugar donde vive Estudio Falconi. Queríamos comprarle un pastel, pero el pastel no lo podíamos traer desde allá porque Megadín se iba a echar a perder por el calor, sí, o se iba a batir en el camino. Pero improvisamos un poco porque aquí está todo cerrado también. Y pues compramos, mira, Megadín, unos gansitos, unos chocorroles. Y pues vamos a hacer su pastel de chocolate, como a él le gusta. Como solo un gordo trolo lo disfruta. Traficando rimas, traficando estilo. Entonces, Megadín, vamos a improvisar. ¿Qué tan ya, fue? Ya lo vas a destapar aquí en corto. Ya, en corto, papá. Pero aguanta. No sabemos si Falconi está en su casa, güey. Ya está, vamos a esperar. Ese es el detalle. Mira, no, quiere llover. Sí, mira, está bien nublado. Quiere llover y si nos agarra la lluvia, ya valimos, chavo, ya valimos. Vamos a estar todos mojados, pero vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo hasta que él salga de su cueva. Pero ya diste cuenta del plato que traje. Oh, muy pastelero. A huevo. Es plato pastelero, güey. Espera, para hacer un buen pastel, hay que poner esto aquí. Esto aquí. Realmente se une, vamos a unirlo. Ah, ¿qué es eso? Imagínate viajar tres horas y media para venirlo a ver, a felicitarlo, a traerle un pastel, su regalo, o sea. Yo creo que con eso era suficiente, pero como lo queremos mucho a pinche gordo trolo, vamos a dar un pastelillo, un eso. Pastelillo. Las capillas por acá. Qué pastel ni qué nada, aquí me dan corto. Ah, huevo. Che, pastel bien perro. No, ¿qué es eso? La velita. Es lo más importante. Está pinche pastel bien perrón. Al estilo Wing Wichin, chaquetín. Mejores pasteles. Tíralo a la verga. Gadín, ¿estás listo para tocar la puerta de Estudio Falconi y darle su rico ya pastelito? Ya es hora, pero te voy a decir algo, bicho. No me convence ese pastel, no me convence. ¿No? No es mi pedo. Pero, güey. Mira, güey, está hecho, lo hiciste. Está hecho mierda. Literalmente está hecho mierda, güey. O sea, y Falconi va a decir, no, pinches culero. Y ¿sabes qué, güey? Por acá, no muy cerca acá. ¿Qué onda? Venía caminando. Ajá. Y la vi, así que voy a ir. ¿Encargas un pastel? Que me sean dos pasteles, ajá. Uno bien hecho y uno pues obviamente hecho por nuestras manitas. Y pues a ver cuál le convence y más. Improvisamos ahí con entonces, lánzate a comprar un pastel, sí. Ahí tú ves que le pones, no sé, una fotito o algo. Algo. Y quede chingón, ¿va? Entonces lánzate, Galín, chaquetín. Bueno, ahorita regreso. Corriendo. Entonces, otra vez, tengo que volver a caminar. Y modo, yo tengo que cuidar todas las cosas. Corre. Corre, eso. Ahí está, entrenando a Negadín. Y yeah. Ahí está. De colarte. Mira. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! Chéquese. Falconi, te quiero mucho. Ahora, verga. Voy a decir le va a gustar, güey. Mira, comparación de este con el hecho mierda. Este. El hecho mierda. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? La intención es lo que cuenta y pues. Pero ya tenemos ahí el pastelito, otro pastelito. No le costó que le pongan los 200 que me regalen, pues va. Regalado no, jefe. Se lo cambio, sí, pero regalado no. El dinero no me regala. Venga, perdón. Cuídense mucho. Ah, querían que yo les regalara. Oye, mira, Gadín. ¿Cómo va, chingón ese? Puta, regáleme eso. ¿Ustedes lo escucharon? Me están pidiendo que le regale dinero. No, pues aquí, creo que regalan dinero, ¿no, Sora? Yo creo que acá, entonces ya está el pastelito.
hecho caca, está el bueno y ya hasta tenemos otro regalo, mira, gamer todavía, mira, oh. Un regalo gamer más el que le traigo yo, este es el regalo tuyo, Negadín, ¿verdad? Pero este es el regalo de Negadín porque como Negadín, si saben, muchos chicos es muy gamer, le gustan los videojuegos y obviamente yo también tengo mi regalo que le voy a dar al Falconi, entonces este es de Nuegado y aparte tengo el mío que les mostré allá en mi mochila, entonces ya casi todo está listo para la fiesta, Nuegado. Sí, así es, chavos, así que ahora hay que tocar, ojalá y Falconi esté, si no, venga, a esperar no sé cuánto tiempo, bicho. Eso, tu marca. Ahí está. ¿Qué pedo? Hey, ¿cómo estás, güey? El motivo de mi llamada es para decirte que felicidades y que te aprecio un chingo. Felices 35 años. Neta, me quieres un chingo, no mames. Pues sí, güey, no mames. Pues sí, güey, eres como mi primo. Ah, pedo. Ey, no te en tu casa, güey. Ah, madre, como quiera vas a regresar, güey. Pues me voy a quedar con mi chica. No mames, no digas eso, Balconi. Neta, sal de tu casa, güey, yo sé que estás en tu casa. Sal de tu casa, aquí estamos afuera, güey. ¿Están afuera de mi casa? Sí, güey, aquí estamos afuera de tu casa, güey. ¡Balconi! No mames, güey. Bueno, ahorita voy a regresar, pues. Dale, pues, aquí te veo, estamos afuera. Dale, pues, adiós. Como que Falconi no se la cree todavía que estamos acá, porque obviamente venir así inesperadamente, pues a él le sorprende. Pero vamos a ver su reacción, que es lo más importante, a ver qué tal. ¡Feliz cumpleaños, ve, carnal! ¡Feliz cumpleaños! Mira, mira, Falconi. La verdad, venimos hasta acá solamente porque es tu cumpleaños, güey. Mira, güey. Mira, este pastel te lo compró el Huicho. ¡No mames! Mira, güey, mira, mira. Este pastel lo compró el Huicho. El chino mexicano, carnal. ¡No, Dios! ¡Espérate! ¡Feliz cumpleaños, Falconi! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido trolo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Venga! ¡Ey, güey! Mira, aparte de ese pastel, te trajimos uno que está más chingón, mira. ¿Ya viste? Te trajimos también eso. ¡Güey! ¡No vas a romper el cumpleaños! ¡Tiene mi foto! ¡A huevo, mira! ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños, Falconi! ¡Te quiero mucho! ¡Mira! Y otra cosa, mira, Falconi. Checa lo que hay atrás. ¡Oh! ¡Otro regalo! ¡Venga! ¡Regalo del Negadín! ¿Lo puedo abrir? Sí, ábrelo. Gamer. Y otra cosa, también, Wichi, ¿le vas a dar su regalo o no? Sí, también, aguanta. ¿Qué abra este? Primero abre ese. ¡Oh! ¿Qué es esto, güey? ¡Oh! ¡No! ¡Sí se la mamaron, güey! ¡Oye, no, está verga! ¡Mi regalo! ¡Está más perro, güey! No es por decirte nada nuevo, pero el mío está más chido. Sí, güey. Compa. Sí, a ver. A ver, te estás matando. Amigos, este es mi disfraz de niño trusa. Oh, sí. Mira, qué bonito, ¿no? ¿Cómo le hacen las piernas? Aquí yo creo que de la orilla. Ay, aquí, de la orilla, para que no se eche a perder. Dale la orilla. Oh. No. Sabe a yogur de durazno. Está bueno, chico. Todos atrás aquí, servilleta. Sí, ves que tengo un poco como 40. 35 años, chavos. 35 años, muchas felicidades, Falconi, que te hayas pasado muy bien en tu día. Muy chingón al lado de tus seres queridos. Si este video llega a 80,000 likes, vamos a hacer un reto a ellos conmigo en mi canal. Oh. El ramen más picante 2. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la madre! Sí, te lo ahoga, güey. La rico, güey. Amigos, si te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Pues todo por ahí, amigos. Yo soy Win Wicho. Yo soy Negadín. Yo soy Falconi.